Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Dame una Shell. Nuevamente con un resumen semanal en Security Week. Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com. Bienvenidos. Después de esa introducción del tema de Thiago Mendoza, Home Studio, el cual fue liberado bajo licencia Creative Commons, comenzamos. ¿Recuerdan que hace un par de días atrás hablamos sobre el Internet de las Cosas? Ya fue mencionado aquí en el podcast. Nuevamente se está dando de que los ataques están recibiéndose a estos tipos de objetivos. El malware está en el auge. Les comento que tuvimos una serie de actualizaciones a vulnerabilidades que fueron apareciendo, ¿no? Específicamente vamos a hablar primero de Squid, nuevamente que aparece acá en el podcast, que han sido descubiertas 4 nuevas vulnerabilidades, las cuales afectan a las versiones 2, 3 y 4. Permiten a un atacante hace ocasionar negación de servicio, conseguir información sensible y hasta la ejecución de código arbitrario. Fue más o menos hace unos 10 días, 12 días, incluso diría hasta 20 días, en la que se publicaron actualizaciones para 2 vulnerabilidades, las que mencionaba con anterioridad, que era uno para obtener información desde memoria y otro para hacer una denegación de servicio. Creo que están atacando duro y fuerte a lo que llega a ser Squid. Luego se tuvo una actualización para dispositivos Cisco, ya que habían problemas que afectaban con una denegación de servicio y ejecución de código arbitrario. Son para el Cisco Wireless LAN Controller, Cisco ASA y la librería libSRTP incluida en múltiples productos de lo que llega a ser Cisco. Los productos afectados son Cisco Unified, teléfonos, IPphones, wireless IPphone, Cisco IOS, Cisco Jabber y adicionales. A la par, comentarles que Google publicó el día jueves de la anterior semana un informe de lo que sobre la seguridad en Android, en el cual indican de que la mayor amenaza aún sigue siendo la instalación de aplicaciones maliciosas. Lo que mayormente el usuario llega a caer en instalar otro programa que no viene al caso. Han hecho mediante un análisis y demás qué es lo que ha llevado a tener esta mayor cantidad de vulnerabilidades o de errores, ¿no? Hay aquí algo bastante interesante, ya que en este paper, en el cual va a estar en la caja de comentarios, bueno, en la descripción y en el blog, hacen las protecciones que han ido implementando desde el año pasado hasta la actualidad. Ahí está el Smart Lock, Android Device Manager, Developer API, Safe Browsing, Safety Net y Verify Apps. El que bastante me ha agradado últimamente ha sido el Safe Browsing, ya que me ayuda a identificar si un sitio es o no es seguro
desde el navegador propio que viene en el dispositivo. En este documento se destaca lo que ha sido la versión de Android 6, la cual ha sido conocida como Marshmallow, que por cierto yo hace un mes y medio recibí la actualización, y esta semana que pasó una actualización de seguridad en mi dispositivo. Ha tenido varios cambios, varias mejoras, se ha permitido el cifrado, como también desglosan en las vulnerabilidades que se han llegado a tener. Durante el 2015 se han detectado en total 30 vulnerabilidades críticas, 34 altas, 8 moderadas y 33 casos de gravedad baja. Como ustedes saben, Google tiene ese potencial o ese deseo de hacer que todos los research de vulnerabilidades o investigadores tienen su bug hunting, en pocas palabras, ¿no? Que es la opción de por vulnerabilidad te paguen. Google indica que recompensó con $210,161 por los problemas resueltos. Comentarles lo siguiente, que esto me pareció sumamente interesante lo que vi, que un analista de seguridad buscando fallas de seguridad en la red social querida Facebook encontró que previamente ya fue owneado, ya sufrió un ataque. El que ha hecho esto ha sido Orange Desai, de la firma DevCore, que mientras que estaba haciendo un par de pruebas bajo Facebook, encontró un dominio llamado filesfacebook.com. Quedó intrigado, empezó a averiguar qué era y comenzó a identificar que estaba dentro de este hospedado una instancia de un appliance Acelion, que es usado para la transferencia de archivos. Una vez se accedió a este dominio, comenzó a identificar y descubrió 7 fallos de seguridad que llegarían a ser 0 days, vulnerabilidades del día 0, incluyendo cross-site scripting, ejecución remota de código, vulnerabilidad es de elevación de privilegios locales, y aún más esto llegó a ser algo crítico para Facebook porque era un sistema en producción. Esto ha sido en el appliance Acelion, no lo que encontró las vulnerabilidades. Desai indica que explotó una falla pre-out de una inyección SQL para la carga de una web shell en el servidor de Facebook y ganar su control. Aquí le dio algo bastante extraño, porque mientras recogía datos de vulnerabilidad y pues, generaba las evidencias para informar a Facebook, que como saben, muchas veces Facebook indica es un feature, no es un bug. Ya muchas veces se ve estos casos. Él, al ir revisando, encontró algunas cosas extrañas en los logs. Primero encontró un error de mensaje en PHP que aparecían causado por modificaciones de líneas, y en esto entonces pudo ver que había una web shell ya previamente subida que data con anterioridad. Trató de recoger más datos, ver qué es lo que sucedía, y en eso él identificó que contaba un script malicioso, el cual ya tenía aproximadamente 300 credenciales de @facebook.com y @fb.com. Esto data del 1 al 7 de febrero, los logs que ha ido a revisar. Revisando más allá los logs, ha descubierto que más antes ya hubieron accesos al sistema 2 veces, y esto data del año pasado, de julio y septiembre. Y acá viene un detalle que me agradó bastante, es que el ataque que se dio en julio fue antes de que Rapid7 dé a conocer las 2 vulnerabilidades en el appliance Acelion de transferencia de archivos seguros. Desai ha informado sobre la verdad a Facebook, quienes ellos han admitido la existencia de la web shell y del ataque,
y le han premiado con $10,000. Parece que es muy poco, es mucho, no sé, pero es bastante. A la par, Desai también informó, Desai, no sé si lo estoy diciendo bien, que todas estas fallas descubiertas a la compañía de Acelio, no de la plataforma Acelio, para ver qué era lo que tienen y qué es lo que llegan a tener. Por su parte, les comento que Reginaldo Silva de Facebook indicó que estamos muy contentos de que Orange nos reportara esto. En este caso, el software que estábamos usando es de terceros, no lo controlamos por completo. Lo ejecutamos aislado de los sistemas que alojan los datos que las personas que comparten en Facebook. Lo hacemos precisamente para tener mejor seguridad. Determinamos que la actividad de Orange detectó era de otro investigador que participaba de nuestro programa de recompensas. Ninguno de los dos logró comprometer otras partes de nuestra infraestructura. Así que de que la forma en que yo lo veo es una doble victoria. Dos investigadores competentes evaluaron el sistema. Uno de ellos nos reportó lo que encontró y obtuvo una buena recompensa. Ninguno de los dos pudo escalar un acceso. Lo que aquí me llamó a mí la atención después de leer esto es que ¿cómo van a recolectar como una prueba de concepto los correos? ¿Cómo rayos? Si se indica que encontró más de 300 cuentas. No permiten más allá. No se debería, porque esto ya llega a ser considerada información sensible. Aquí hay algo de gato encerrado, la verdad. No me convence de toda esta respuesta que hayan dado, indicando que son dos usuarios. Pero bueno, en casa de Herrero, cuchillo de palo, como se dice. ¿Se acuerdan de que estuvimos hablando hace un par de días sobre problema que hubo en el banco de Bangladesh, que por un error tipográfico hubo el problema del paso del dinero? Les comento que han identificado que estaban usando switches adquiridos de segunda mano de $10 por unidad, viéndolo en la moneda boliviana, 70 bolivianos aproximadamente. Y esto lo usaban para conectar a sus servidores de red global Swift. Swift es un software que hace uso el banco. Aquí llama la atención ya que van a implementar en una infraestructura algo así. Esto creo que se les pasó por el arco del triunfo. No han podido hasta el momento identificar ni qué es lo que estaban haciendo. Continuando con este caso, han sido capaces ellos de robar los 81 y pico de dinero con un malware y una falla en Swift. Lo hicieron a través, como les comentaba, es una plataforma financiera, es como su core financiero, por decirlo así. Aquí lo que sucede es que por lo que estuve revisando, son más de 15.000, 11.000, creo, de instituciones que usan este software, Swift, para enviar y recibir con seguridad, así entre comillas, transacciones de pago. Al tener con los switches de baja calidad de $10, estando sin un firewall, o sea, dieron como Pedro por su casa. Han implementado un malware, manipularon los logs, borraron transacciones fraudulentas, y cual ha impedido imprimir dichas transacciones y hacer un orden correlativo. Ahora acá viene algo que me llamó mucho la atención, que este malware parece ser solo una parte de un amplio conjunto de herramientas de ataque. Es todo un kit el cual están usando. Así es como un borrador de rastros. Y lo que hicieron específicamente, como les comentaba, este script, bueno, hacen lo que son conocidos como zappers,
más que, si mal no recuerdo, son SAP Zippers. Lo cual lo que hicieron es borrar y ya salir de ahí, de lo, todo lo que hayan trabajado o lo que hayan hecho. Esto se queda en el, como un ataque bastante grande, el cual nos da a entender que algo está sucediendo. Y para terminar el podcast, el día de ayer, antes de ayer propiamente, se ha dado a conocer que posiblemente hubo un robo de credenciales de Spotify, ya que salió una lista de nombres de usuarios y contraseña en Pastebin. Es bastante extensa, por lo que mencionan en TechCrunch. Estaba revisando, no he podido encontrar este leak. Hay una cierta cantidad de datos, por lo que mencionan, pero da la impresión que ha sido de un ataque previo, al menos que sea un ataque dirigido a algunos usuarios, pero no sabríamos a ciencia cierta qué es. El portavoz de Spotify dice lo siguiente a TechCrunch: Spotify no ha sido hackeado y nuestros registros de usuarios son seguros. Hacemos un seguimiento de Pastebin y otros sitios con regularidad. Cuando nos encontramos con credenciales de Spotify, primero verificamos que son auténticos. Y si lo son, inmediatamente notificamos a los usuarios afectados para que cambien sus contraseñas. Lo que yo les podría decir es que verifiquen sus contraseñas, las cambien y puedan estar más tranquilos. Esto fue lo que sucedió en esta semana en el mundo de la seguridad. Y para terminar por completo, ya se ha determinado cómo fue el juicio a Ross Ulbricht, el creador del Silk Road. ¿Qué es lo que ha dado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuánto tiempo ha sucedido el juicio? Les voy a dejarles el enlace del bitcoin.org de ambos, la primera parte y la segunda parte, para que lo puedan leer de manera completa, ya que es bastante interesante. Que tengan un buen resto de semana. Gracias por escuchar este podcast. No olviden de indicar dudas, comentarios, mejoras para estos podcasts. Espero sacarlos ya con mayor regularidad y no fallar en el día que corresponda. Que tengan una buena noche, buen día, buena tarde, buenas tardes. Estamos con el audio Protologic del grupo, bueno, podcast de Protologic, liberado bajo Creative Commons. Y al inicio del podcast estuvimos con Tiago Mendoza, Home Studio. Hasta luego.